Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Soy Marcelo Di Marco y desde este lugar en YouTube, que ya está contando con casi 19.000 suscriptores, voy a seguir dando pelea contra un cáncer que está ganando a la llamada intelectualidad argentina y, por qué no, también mundial. Si el mundo anda como anda, es justamente porque los intelectuales han dejado de ser intelectuales, ¿eh? Son más bien intelectuantes. Fíjense esta noticia que tenemos aquí en pantalla. Humanidades aprobó el uso del lenguaje no sexista y no binario para todes. El Tribuno de Salta, Universidad Nacional de Salta, y es el Consejo Directivo, esto fue el 18 de marzo, o sea, ayer, si no me equivoco. El Consejo Directivo autorizó su uso para todas las expresiones y producciones realizadas por les integrantes de la comunidad de la facultad. Esperan la adhesión de la UNSA, la Universidad Nacional de Salta. Yo tengo un amigo, un contacto entrañable. Ya he ido varios meses a dar un taller en Salta, justamente invitado por él. Es un capo, un experto. Ahí lo tiene en pantalla. Rafael Gutiérrez, profesor universitario en letras y licenciado en letras, egresado de la UNSA. Especialista en lingüística, egresado de la Universidad Católica de Salta. Profesor adjunto de literatura argentina y representante ante el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades por el Frente Reformista. Ese frente es una especie de conglomerado de radicales, socialistas, y él, Rafael, que es independiente. Pero ser independiente no significa que uno no se juegue por lo que realmente piensa, por lo que realmente siente como una obligación moral. Y aquí yo destaco los huevos tremendos de mi amigo Rafael Gutiérrez, el licenciado Gutiérrez, porque en su Facebook esta mañana, o sea, hoy es viernes, ustedes este programa lo están viendo el sábado y días sucesivos, escribió este post en su Facebook que se titula Una comunidad que solo se mira el ombligo. Escúchenlo, por favor, con mucha atención. En la sesión ordinaria del 16 de marzo de 2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, se generó un debate en torno al lenguaje no binario y no sexista, ya que tuvieron la previsión de no llamarlo inclusivo. En la sesión estuvieron presentes consejeros y asesores que nunca asisten. Escuchen bien, que nunca asisten, ojo, ¿eh? No sé si les recuerda algo esto a algún diputado o senador que nunca asiste. Con esa mayoría aprobaron el proyecto que celebraron a los aplausos. Fue lamentable ver a tantas personas de la comunidad universitaria tan solícita por apoyar un tema de moda. Pero varios de los que estaban allí, cuando se los convocó para trabajar fuera del campus, para ayudar a estudiantes a ingresar a la universidad, negaron su participación por calificarla de política. Cuando solicitamos libros para formar o nutrir bibliotecas populares, también las rechazaron porque las calificaron de actividad política. Yo sé de gente que post mío les ponen, está demasiado politizado, como si ellos no aprobaran las políticas infectas de la izquierda, y del progresismo cultural. Cuando solicité voluntarios para ayudar a los estudiantes ciegos de toda la comunidad de la facultad, sigue diciendo Rafael Gutiérrez, solo recibí tres adhesiones y el resto de todos los estamentos y extracciones políticas se llamaron a silencio. Me hubiera gustado ver un poco más de compromiso y solidaridad, pero como pertenezco a una minoría, buscan obstaculizar mis actividades quitándoles apoyo institucional. Para su información, esa falta de apoyo institucional no me detiene, solo me reúne con gente con verdadero don de gente. Lamento pertenecer a una comunidad que solo se mira el ombligo y se celebra sola. Muchachos, ustedes ya me han visto y les dejo la lista de reproducción, un montón de entrevistas que me han hecho sobre el tema del lenguaje inclusivo, cómo pienso sobre esta porquería, y por qué funciona. Y en la cabeza de los más débiles mentalmente, de los más débiles espiritualmente, ¿saben por qué? Porque simplemente no les gusta la literatura, no les gusta la comunicación, no les gusta poner el hombro cuando se trata de fundar una biblioteca para ciegos, ¿me explico? Entonces,
Tengan en cuenta esto, la izquierda miente, la izquierda y el progresismo y el marxismo cultural mienten, son abyectos, son falsos, de toda falsedad. Porque mientras tanto, mientras nosotros estamos sometidos a los designios del nuevo orden mundial, usando esta porquería del lenguaje inclusivo, no sirve para nada. Las mujeres siguen siendo asesinadas, no excluidas, porque hay mujeres que ganan mucho más plata. En mi profesión, todas las editoras son mujeres. Dígame si no es cierto eso. Dígame si no es cierto eso. Pero sí siguen muriendo. Y da la impresión de que están muriendo justamente para obtener números, porque los números implican subsidios, implican comisiones, implican políticas y sentarse, y etcétera, etcétera. Mientras tanto, gente proba, como Rafael, van a tratar de seguir solicitando libros para formar, nutrir bibliotecas populares, aunque se los tilde de político. ¿Qué es esto? La política no es politiquería, la politiquería es sentarse a armar comisiones para que aprueben esta porquería del lenguaje inclusivo. Y va a seguir existiendo gente de bien que va a tratar de ayudar a los estudiantes ciegos. Aunque tengan pocas adhesiones, no importa. Eso es agradar a Dios, no agradarle a Soros y al nuevo orden mundial. Así que yo desde acá, felicitaciones a Rafael Gutiérrez.